Yo sé que hay gente que dice, sí, pero el dinero no compra la felicidad. Es cierto, pero la pobreza tampoco compra la felicidad, tampoco. Entonces, yo crecí pobre. ¿Y qué significaba eso? Que yo tenía celos o envidia de la gente rica. Yo no sabía que había millonarios y billonarios. Realmente no conocía, nunca ni siquiera he conocido gente que sea así, porque yo vivía en un pueblo pequeño, en Wisconsin, bastante sencillo. Pero lo que yo sí sabía es que mis amigos tenían nuevas bicicletas y tenían autos cuando se tenían 16 o 17 años. Su mamá y papá les compraban un nuevo automóvil. Su mamá y su papá manejaban un auto nuevo. Mi mamá un auto viejo. La mayoría de mis amigos tenían su propio dormitorio, que yo compartía el mío con mi hermano, mi hermana compartía su dormitorio con mi madre y los cuatro compartíamos un pequeño baño. Yo iba a las casas de mis amigos y tenían dos baños, tres baños, no sé, iban de vacaciones a lugares bonitos y nosotros nunca pudimos ir a ese tipo de vacaciones. Nunca teníamos ese tipo de juguetes en Navidad, ni tampoco ese tipo de juguetes por mi cumpleaños. Entonces yo sabía que era pobre y odiaba serlo. Como un resultado de eso, yo tenía celos de la gente rica. Y como un resultado de eso, a mí no me gustaba la gente rica. No es que pensaba al respecto de esto de una manera racional y lógica o analítica, sino que ocurría de repente porque estaba contagiado por los virus mentales como todo el mundo. Entonces, a nivel consciente, y este es el punto, yo les digo que yo voy a ser millonario para cuando yo tenga 35 años. Yo decía eso cuando decía 12, 13, 14, 15, 18, 20. Yo decía siempre, voy a ser millonario cuando tenga 35. Yo me lo repetí. ¿Sabe cuántos años tuve cuando me convertí en millonario? 35. Esto les demuestra a ustedes el poder de establecer metas y visualizarlas y esas cosas. Pero la parte interesante o la parte más importante es convertirse en un millonario para cuando tuve 35 años, yo tuve que perder todo antes, o cuando tuve 30, y vender todos mis muebles y dormir en el piso. Y tener 55 mil dólares americanos de deuda, que para mí en esos días 55 mil dólares significaba muchísimo, era como 20 millones ahora. ¿Y por qué pasaba eso? Porque mi mente consciente me decía que yo quería ser rico, que yo quería tener éxito, que yo quería ser un millonario para cuando tenga 35 años. Pero mi mente subconsciente me decía, la gente rica es mala gente. A ti no te gusta la gente rica. Si es que tú te vas a convertir en un millonario, tendrás que convertirse en uno de esos seres malvados ricos. Y entonces no vas a encajar en la sociedad, tu familia realmente ya no te va a querer, tus amigos te van a rechazar, ya no te van a querer y tú vas a ser una mala persona. Entonces, la mente consciente me decía que yo quería ser un millonario cuando tenga 35 años, pero la mente subconsciente me decía, tú no quieres ser una persona mala y rica. Y aquí este es el trato. Cuando la mente subconsciente y la mente consciente se unen, el subconsciente siempre gana. Porque la mente consciente es solamente un 5% de sus poderes cognitivos. En cambio, la mente subconsciente es el 95%. Por lo tanto, cuando ustedes tengan virus negativos mentales, prográmense en la mente subconsciente para que siempre ésta supere a la mente consciente y al pensamiento consciente que tengan. Entonces van a tener alumbra y van a decir, yo voy a hacer el siguiente nivel el próximo mes. Eso tiene que estar en su mente consciente.
¿Qué ocurre si es que ustedes no llegan al siguiente nivel, al próximo mes? ¿El próximo mes qué significa eso? Significa que hubo una programación subconsciente que realmente les hizo un sabotaje a ustedes y que evitó que ustedes tomaran todas las acciones que hubieran creado el resultado que decían que querían a nivel consciente. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Pues existen tres grandes entidades que realmente difuminan los virus en el mundo. La primera entidad, es muy peligrosa hablar al respecto de esto, a propósito, es muy peligroso en América Latina. Pero voy a tener que hablar al respecto de esto de todos modos, porque esto es lo que yo hago. Es la religión organizada. Y este es el punto. Yo no les voy a decir a ustedes a qué Dios tienen que creer y voy a tratar de convertirles de una fe hacia otra creencia. No, ese no es mi problema. No es por eso que estoy aquí. Pero lo que sí quiero que sepan es que yo he estudiado todas las religiones organizadas del mundo y yo creo que una de las más insidiosas que prevalecen en la negatividad de las creencias y de las mentes creyentes y los virus mentales. El hecho es que la mayoría de las religiones necesitan que ustedes sean o estén en necesidad. Es decir, que sean necesitados y que necesiten de esas religiones. Porque si ustedes necesitan un nuevo auto, y necesitan un nuevo trabajo y necesitan dinero, ustedes van a ir a la iglesia y van a orar y rezar y poner dinero en la canastita. Pero si ustedes ya tienen un nuevo auto, si ya tienen un gran trabajo, si ya tienen mucho dinero, entonces tal vez en vir a la iglesia los domingos puede que vayan al juego de fútbol. Entonces a ellos les va mejor cuando ustedes los necesitan. Lo hacen así. Entonces, todo lo que les voy a pedir que hagan es que vayan y regresen y miren las creencias que su religión les ha programado a ustedes. Porque van a encontrar que esas creencias, aquí hay algo con respecto a los virus mentales. ¿Qué es lo que hacen? Creen creencias, generan creencias con respecto a las cosas importantes. ¿Qué es lo importante en la vida? Por ejemplo, el amor, el matrimonio, las relaciones, el dinero, el sexo, el trabajo, todas las cosas importantes. Ustedes tienen un sistema de creencias con respecto a todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí está la cosa que causa miedo. La mayoría de su sistema de creencias con respecto a todas las cosas importantes del dinero, el sexo, las relaciones, el matrimonio, todas estas ya han estado establecidas antes de que ustedes tengan 10 años de edad. Para la mayoría de ustedes que se encuentran aquí, esas creencias fueron establecidas cuando tenían 5, 6 o 7 años. Si su papá y su mamá se divorciaron cuando ustedes eran jóvenes, eso creó una creencia con respecto al matrimonio. Si su papá le traicionaba a su mamá o su papá y su mamá peleaban todo el tiempo, eso creó una creencia dentro de ustedes con respecto a las relaciones. Una creencia con respecto al matrimonio. Si sus padres decían el dinero, no crees en los árboles. No tenemos dinero para eso. No tenemos dinero para esto otro. No se trata del dinero. Eso hizo una creencia con respecto al dinero. Y si ustedes van a la iglesia, sin tiempo más, Senegal, el domingo, todos los días cuando tenían 7, 8 años, estaban creando realmente estas creencias, estaban generando estas creencias en ustedes. Están tratando tú de decirnos que yo podía tener 35 o 40 o 50 años tratando de crear el éxito con Fusion y saboteándome a mí mismo por las creencias que yo aprendí cuando yo tenía 6 o 7 años de edad. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces quiero que por favor regresen y se cuestionen cuáles son las creencias que su religión les ha enseñado con respecto al dinero y a la riqueza y a la gente adinerada. La segunda entidad que hace mucha programación negativa con respecto al dinero son los gobiernos. Porque los gobiernos son como las religiones en esta necesidad de que uno necesita necesitarles para que necesiten. Lo más peligroso, la cosa más peligrosa en un gobierno es una persona actualizada, rica, adinerada y culta, porque uno no necesita al gobierno para nada.
¿Cómo los gobiernos funcionan? No importa, los republicanos, los demócratas, etcétera. Lo que acaban haciendo es despunto, van realmente a un sistema de dos partidos y cambian obviamente las etiquetas. A veces en los Estados Unidos les llamamos demócratas, republicanos, otros les llaman liberales, conservadores, etcétera. Tienen diferentes nombres, pero realmente acaban siendo dos partidos. Un partido está en el poder, ellos tienen realmente el mejor trabajo como presidente, el primer ministro, o cualquiera que sea la posición. Y el otro partido realmente está fuera del poder. Ellos quieren realmente tener el poder. No es que sean malas personas, ni que sean gente mala, ni que realmente quieren, la mayoría de veces son buenas personas y quieren ayudar. Pero ellos creen que su partido es mejor que el otro partido siempre. Y ellos creen que el país no sería mejor a menos de que su partido entrara al poder y que el otro partido saliera del poder. Por lo tanto, el partido que está en el poder dice, nosotros vamos a darles educación a todos los niños. Está bien, qué bueno, a todos nos gusta esa idea. Pero el otro partido va a decir, bueno, nosotros tenemos que mejorar las cosas porque queremos mejorar. Entonces les vamos a dar educación universitaria a todo el mundo. Y luego el siguiente partido va a decir, bueno, nosotros les vamos a dar realmente medicina gratuita a la gente. Y el otro partido va a decir, bueno, les vamos a dar, ellos dan medicina gratuita, entonces les vamos a dar saludos, atención médica, doctores, hospitales gratis. Y siempre tratan, obviamente, de superar al anterior, hasta cuando llevan a un lugar comunista o socialista donde colapsan y donde ya no pueden mantenerse por dar toda la titularidad a las personas que están buscando lo que el gobierno les ha dado. Esa es la naturaleza de los gobiernos, es que realmente corrompen a la gente que participa con ellos y corrompen también a las sociedades que están tratando de proteger. Y uno tiene realmente que estar al tanto de esto. Yo no vine acá obviamente a decirles realmente que derroquen al gobierno, ni tampoco he venido aquí a comenzar una revolución. O sea, vine a comenzar una revolución, pero una revolución distinta. Pero les voy a dar una tarea. Quiero que ustedes piensen al respecto de cuáles son las creencias con respecto al dinero que ustedes hayan aprendido de su gobierno, donde quiera que vivan. Y los gobiernos que ustedes ven en otros lugares alrededor del mundo, porque con Fusion probablemente ustedes van a tener redes en 6, 7 u 8 países, ¿verdad? Porque viven en Perú, viven en otro país, ¿verdad? Entonces, hay muchas de estas cosas, hay que pensar al respecto de cuáles serían las lecciones con respecto al dinero que esos gobiernos están impartiendo. Y luego también tenemos la religión, el gobierno, y les he dicho que existía una tercera entidad. La tercera entidad, para mis intérpretes, yo le voy a llamar el miedo. Lo que quiero decir es la televisión, la radio, el cine, los periódicos, la internet, los medios sociales, los correos electrónicos, todos estos serían los temas sociales que lo incluyen, que se relacionan unos con otros. Ahora, estos miedos, que yo les, como yo les llamo, están llenos de todos estos virus. El dinero es malo, la gente rica es mala, es noble ser pobre, tiene que vender su alma por el dinero, y le programan a ustedes con esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Y la peor parte es que lo están haciendo. Déjenme darles algunos ejemplos. Esto es lo que voy a hacer. No importa si ustedes tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, no importa la edad que ustedes tengan, yo puedo retroceder y regresar a sus años de formación y decirles qué es lo que realmente, cómo eran los shows de televisión. Por ejemplo, si crecieron en los 60, van a decir, ¿cuáles eran los shows en televisión que había en esa época? Los Beverly Hills, por ejemplo. Sí, yo diría interesante, ¿no? Teníamos estos campesinos que tenían todo este dinero realmente, y la premisa de todo el show era cuán tonta era la gente rica. Y luego teníamos el banquero rico, la señora Harvey y todos ellos. O sea, ¿qué? ¿Cuál era realmente
el mensaje subliminal o la programación subliminal o subconsciente de este programa. Luego avanzamos con los 70, ¿y cuáles diríamos que era el programa de los 70 o los shows de los 70? Tal vez MASH podría ser uno de estos. Entonces veían MASH, por ejemplo, uno de esos shows donde no sé, la Bill Honkine Pearson y todas estas personas. Siempre había una persona, una que era una persona rica. Y obviamente escuchaba ópera y estaba relleno de cosas y era medio aburrido. Y siempre estaba peleando con todo el mundo, peleaba con la persona rica. ¿Cuál es la lección entonces? Luego avanzamos en los 80 y tenemos shows como Dallas, como Y Dinastía, y el lugar de Melrose Place. ¿Y cómo es que la gente rica, por ejemplo, se veía ahí? O sea, tú estaban haciendo cosas, estaban viviendo en Dinastía y todas estas cosas. Piensen en lo cómo se los veía esta gente rica. Y luego vamos a House y podemos seguir realmente los shows más nuevos en la televisión al momento. Y les puedo demostrar que durante todos esos shows más populares, ¿y saben por qué eran los más populares? Porque obviamente estaban de acuerdo con los virus mentales que les están contagiando a ustedes o les contagiaban a ustedes. Y mientras más, yo luego podía hacer un libro, también sea una película, un blog o una revista o un artículo de revista, mientras más concordaban con sus fundamentos principales y sus creencias que obtuvieron pues de estos memes, les iban a gustar más. Por ejemplo, en Hollywood es muy difícil ahí averiguar qué películas van a tener éxito o no, cuál va a ser realmente el que rompa las taquillas, cuál va a ser la mejor. O las redes en televisión, por ejemplo, tienen dificultad prediciendo cuáles son los shows más, o van a ser los shows más exitosos. Yo siempre lo he sabido. Y nunca realmente me he equivocado. Denme cualquier película o libreto de película, o realmente cuál piloto de película, cuál sinopsis de libro, yo les puedo decir inmediatamente si va a ser realmente un rompetaquillas o un fracaso, porque lo que voy a mirar es qué virus mentales está realmente pretendiendo. Y si tiende a aquellos que dicen que el dinero es malo, que la gente es mala y que lo espiritual está en lo pobre, está garantizado que va a ser un hit. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, consideremos las películas como las películas de gran taquilla, como Spider-Man, por ejemplo, que fue la primera, ¿se acuerdan todas las películas? La primera era una comiquita, ¿no? Una revista únicamente, ganaba miles de millones en los Estados Unidos y alrededor del mundo. También había una escena en esa película que era tan provocativa porque Peter Parker, ¿no es cierto?, que es el chico que era el hombre araña, Spider-Man, estaba hablando con su tío. ¿Y por qué estaba hablando con su tío? Porque él estaba siendo criado por su tío y su tía, porque sus padres habían fallecido. Él era un huérfano. Ahora, ¿por qué yo comparto esto con ustedes? Porque esta es la parte fascinante del tema. Mientras más emoción exista en este meme, más rápidamente va a replicarse alrededor del mundo. ¿Y ustedes saben cuál es lo más emocionante en el mundo para la mayoría de las personas? Los niños. Porque la mayor parte de la gente tiene hijos. La gente realmente de edad fueron niños, todos fuimos niños, entonces nosotros tenemos estas emociones muy grandes con respecto a los niños. Cuando vemos, por ejemplo, el hombre araña, ok, no tiene mamá ni papá, dicen los niños. Imagínense, nosotros ya tenemos esta conexión emocional con este pobre niñito. Y hay una parte fascinante al respecto de esto. El hombre araña realmente era huérfano. Ese hombre era un huérfano. Superman también era huérfano. La Mujer Maravilla era huérfana. Harry Potter, huérfano. Boxcar Kids eran huérfanos. Sí, vemos un patrón aquí, algo en común entre todos. Ahora, ¿cómo es que surge todo esto? ¿Es una conspiración de todos los escritores de películas? No. Es que están infectados con el mismo virus que nosotros estamos. Es decir, solo siguen, están contagiados. Si escriben un libro, uno quiere escribir como escribió el mejor escritor que ustedes conocieron. El programa de televisión, uno quiere hacerlo como el que vio en la niñez. O guiones de obras de teatro, uno quiere hacerlos similares a los que vio de pequeño. Uno sigue estos virus.
Retomemos el ejemplo del hombre araña. Está hablando con el tío, ¿no es cierto? Y su tío le dice, y escuchen estas palabras y asegúrense que la interpretación tiene que ser perfecta en esto. Él dice, quizás no seamos ricos, pero por lo menos somos honestos. ¿Qué significa eso? Quizás no seamos ricos, pero por lo menos somos honestos. Y bueno, ¿sabes qué? Y yo te digo lo que significa eso. Traduzcamos eso. Significa, debes estar orgulloso de ser pobre, porque el hecho de que somos pobres significa que somos buenas personas. Porque si fuésemos ricos, tendríamos que ser malos. Entonces, por eso es que estamos orgullosos de ser pobres. Ahora, ¿quién es la audiencia de esta película? Los niños. ¿Piensan ustedes que los niños están analizando la programación subconsciente que acaban de recibir viendo esa película? Por supuesto que no. Hablemos sobre lo que se convirtió en la película principal de todos los tiempos, el Titanic. Ah, escuchan como el sonido de la multitud. ¿Saben por qué se da ese sonido? Ese ruido es porque todos dijeron, no, es mi película favorita. ¿Saben qué? ¿Saben por qué era su película favorita? Porque consentía todos los virus mentales. Los ricos son malos, es noble ser pobre. Todos. 150 niveles y ángulos distintos. Analizamos la película. La primera escena, ¿no es cierto? Leonardo, lo conocemos. Y recuerdan, es un chico alegre, ¿no es cierto? Gana el viaje en un juego de cartas. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos que los pobres son siempre alegres, no tienen que preocuparse si es que alguien está enfermo, el costo del mantenimiento de los helicópteros de un rico, si es que alguien me dañó mi Rolls Royce. No tienen esas preocupaciones, son alegres los pobres. Y luego pasamos a la segunda escena. Ah, Rose, conocemos a Rose. Rose no está feliz, ¿no? ¿Por qué es que Rose no está feliz? Es porque ella tiene que casarse con el aburrido rico. ¿Recuerdan eso, no es cierto? ¿Qué es lo que le dice la madre? Ah, tienes que aguantarte, Rose, sí, porque tienes que hacerlo por la familia. Y adivinen qué. ¿Cuál es el show principal de la televisión más grande? Se llama el Juego de Thrones, y Game of Thrones. ¿Y qué pasa en ese juego? Ustedes lo ven cada dos semanas. Alguien se casa con alguien más, con otra familia, por dinero, por un título que no tiene nada que ver con el amor. Pero ¿cuál es el programa subconsciente que se está ofreciendo? Uno vende su alma por el dinero. Ahora, retomemos el Titanic. Estamos ahí y Rose está en el lugar donde para cenar de primera clase con todos los estirados ricos y que están tomando brandy, fumando los habanos, hablando de sus juegos de polo. Y luego Leonardo ingresa y dice, mamacita. Bueno, quizás no dijo mamacita, estoy culturalizándole un poco la película. Dijo mamacita, vamos abajo a tercera clase y déjame mostrarte cómo se hace una fiesta. ¿No es cierto? No podía ser segunda clase, tenía que ser tercera clase. Ahora, bajamos a tercera clase y todo el mundo está cantando, bailando, son buenos, tan alegres, felices. Tenemos alegría, nos divertimos. ¿No es cierto? Entonces, por favor, nivel tras nivel, están programándolo. ¿Qué pasa?
a continuación. Se choca el barco contra el iceberg, el témpano de hielo. Los ricos están saliendo hacia el horizonte, ¿no es cierto? Los pobres están encadenados abajo. Hay una madre con dos hijos, ¿no es cierto?, encima, que dice: vamos, niños, vamos a ir abajo a nuestra cabaña, a nuestro cuarto, y vamos a cantar himnos de la iglesia hasta que nos ahogamos. Llegamos al final de la película. Rose está como... tiene 150 años, creo. Su nieta está comiéndose las uñas, ¿no es cierto?, cuidando a esta vieja. Y tiene un collar que cuesta quizás 50 millones de dólares, el collar. Le podría dar esto a Rose para que salvarle la vida. ¿Qué hace? Lo lanza a los tiburones, el collar. Nivel tras nivel tras nivel tras nivel. Esa película está programándolos. El dinero es malo, los ricos son malos, es espiritual ser pobre, y por eso es que se convirtió en la película más rosada de la historia del planeta. Y voy a hablar aquí con las damas que tienen un DVD de la película en su casa, ¿no es cierto? Mientras más les guste la película, más programación negativa se contagiaron ustedes. Ustedes dicen: no, no, pero si era solo una historia de amor. No, no era solo una historia de amor. Esta película las estaba contagiando a 150 niveles distintos, a un nivel emocional. Y eso es lo que la hizo la película taquillera de todos los tiempos, hasta el momento a que le robaron el título por otra película de James Cameron, el mismo director de la película de Titanic, que se llamaba Avatar. Ahora, ¿cómo es que Avatar tomó el título del Titanic? Veamos la premisa de la película Avatar. Tenemos a la corporación maliciosa que va al otro mundo a sabotear, a quitar todo lo que tienen los pueblos indígenas y sus recursos. ¿Cuál es la programación subliminal de esa película? ¿Recuerdan al héroe de la película? ¿No es cierto? Le estaba en una silla de ruedas, como usted, señor. ¿Recuerda? Era un presencial ejército, ¿no es cierto? Y hay una parte en la película que dice, el jefe le dice: te puedo darte de vuelta tus piernas si es que haces esto e infiltras a este pueblo, te doy el dinero para que arregles el problema de tus piernas. Pero ¿cómo sabemos si es que podían arreglar el problema, pero no puede arreglarlo porque no tiene el dinero? ¿Cuál es el mensaje subliminal de esto? Sí, ¿no es cierto? Podemos ver los 10 libros principales de las listas de los libros mejor vendidos, los principales programas de televisión y películas, programas de radio, los principales blogs en el internet. En la esfera de los datos, vean las cosas que influencian a millones y millones de personas. Y ustedes van a ver que los más populares son aquellos que llegan le hacen el juego a las creencias negativas. Y ustedes han sido programados toda su vida. Cada vez que ustedes vean la televisión, ingresen a Facebook, lean Twitter o hablen por teléfono con sus amigos, están siendo programados. ¿En qué están siendo programados? Ahora, atemos todos estos hechos. Retomemos el punto de partida. ¿Qué es lo que les detiene a ustedes de hacerlo en grande?
¿Qué es lo que los detiene de lograr los niveles, los logros que ustedes quieren lograr en Fusion? Es la visión que ustedes tienen de ustedes mismos. Son los fundamentos, las creencias fundamentales que tienen sobre la vida, el negocio, los negocios, el éxito, el dinero, la familia, las relaciones. Y muchos de ustedes, yo he escrito todo un libro sobre estos viruses. Cómo volverse ricos y saludables cuando eres tonto y pobre, ¿no es cierto? El tema es, ¿cómo nos contagiamos? No sabemos. Pero, una vez que eres consciente de esto, ya puedes darte cuenta. Como el Game of Thrones, el juego, me encanta, ¿no es cierto? Quizás es uno de los programas de televisión más brillantes que he visto, pero cada vez que lo veo, noto, me doy cuenta la programación que me están enviando, la brutalidad, la violencia, las venganzas, el vender los matrimonios, las familias, los intercambios, y me doy cuenta, ahí es lo que está haciendo que sea un éxito en todo el mundo, este programa. Pero una vez que se dan cuenta de esto, ustedes pueden darse cuenta, y es una gran parte de hacer una contraprogramación contra esto. Y esto es lo que pasa. Donde ustedes se encuentran hoy en día, con Fusion, exactamente donde ustedes están en Fusion, en cualquier rango que estén, o nivel, o cheque que ustedes reciban, eso es exactamente la visión que ustedes han creado de ustedes mismos. La mayoría de ustedes no quieren estar de acuerdo conmigo. La mayoría argumentarían uno a uno conmigo. No, esa no es mi visión. Mi visión es estar en el número uno, en el rango número uno. Yo estaría en desacuerdo con ustedes. Si su visión sería estar ahí, en los primeros rangos, ustedes ya estarían en los primeros rangos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Esto es lo que son las visiones. Nosotros expresamos cualquier visión que nosotros tengamos de nosotros. Algunos de ustedes dirán, bueno, ese es mi problema, ¿no? No tengo una visión. Pero todos tienen una visión. La pregunta es, ¿qué tipo de visión tienen ustedes? Porque hay muchas personas con visiones negativas. Y eso es lo que yo tenía durante 30 años de mi vida. Yo esperaba que malas cosas me pasen. Yo esperaba que mis relaciones se rompan. Esperaba desafíos con mi salud. Esperaba fracasos en mi negocio, porque es todo lo que siempre había conocido en toda mi vida. Solo pensé que así eran las cosas, que los ricos tenían algún tipo de secreto especial que no conocía, eran saludables, felices, algún secreto conocían que yo no, y las personas como yo, eso simplemente la vida era así como es. Así que yo esperaba que me pasen malas cosas. ¿Y saben qué? Era así. Yo manifestaba mi visión. Era mi visión. Y les digo algo. Hay un par de billones de personas en el mundo hoy en día que tienen unas visiones negativas de sí mismos. Esperan que malas cosas les pasen malas cosas. La segunda posible visión es una visión neutral. Y desafortunadamente tenemos un par de otros miles de millones de personas que también tienen visiones neutrales. Y su visión es básicamente, ¿sabes qué? Yo trabajo toda la semana, acabo el viernes, me pagan y me compro 6 cervezas, 12 cervezas, veo todas las películas que puedo ver durante el fin de semana, me siento en el sofá, viendo las películas hasta el lunes, 6:30, se enciende la alarma y empieza todo de nuevo. ¿No es cierto? El viernes quizás es un salto, el viernes me pagan, compro una pizza, compro cerveza y veo más películas. Y lo hacen todos los días, ¿no es cierto? Se repite un ciclo, ¿no es cierto? Porque es su visión de la vida, ¿no es cierto? La carrera de la rata. Es lo que ustedes
conocen estas personas neutrales y las traen a Fusion y les dan estas presentaciones, les muestran un DVD, las ponen en webcast, les hablan sobre las vacaciones, los sueños, los viajes de sueño, los autos de bonos. No hablan ese idioma ni siquiera ellos. Ella solo piensa, ¿por qué me está hablando ella sobre estas cosas? No sabe ella que yo no tengo esa vida, eso no me funciona. Y esto es un hecho de la vida, cuando usted va buscando candidatos, ¿no? Ay, por eso digo que el rechazo es normal. Hay un par de miles de millones que tienen visiones negativas y otros miles de millones que tienen una visión neutral. Y luego tenemos a las personas, probablemente la mayoría de las personas en este auditorio, que tienen una visión positiva. Nosotros no vemos el horizonte, vemos las estrellas por encima del horizonte, vemos el sol, la luna, vemos cosas más grandes. Estamos trabajando en esta profesión porque creemos que podemos y tenemos y podemos volvernos más. Esto es lo que nos atrae, ¿no es cierto? Esa visión tiene que ser lo suficientemente fuerte, convincente, que nos ayude a lograrla. Déjeme retomar lo que decía. Ustedes son lo que es su visión. En el rango o nivel que estén, su cheque, esa es su visión, son su visión. Porque están expresando eso, manifestando eso. Porque las visiones, les doy, digamos, una analogía. Supongamos que esta es su visión. Aquí es donde ustedes quieren llegar y esta es su realidad, donde ustedes están ahora. Digamos que pongo una cinta de caucho alrededor, ¿no es cierto? Y digo, aquí estoy, pero aquí quiero estar. Noten que mientras más me alejo, más tensión hay en esta cinta de caucho que va a tratar de unir estas dos cosas. Y eso es lo que pasa con todas las personas con la visión neutral. Su visión neutral lo ala su visión de regreso hacia donde ellos están. Y dicen, dos días más me pagan, voy a ver películas y tomar cerveza. Y las personas con la visión negativa, en realidad, toman la realidad y la alan de más hacia atrás. Se autosabotean y se los despiden de su trabajo. Toman demasiado y pierden su licencia, quizás. Lo que pase, les pasa. Y recuerdan, en mi caso yo dije, yo voy a ser millonario a los 35 años. Pero tenía esta mala idea, los ricos son malos, espiritual ser pobre, noble ser pobre, todas estas creencias. Así que tenía una tremenda tensión. ¿Cierto? Yo voy a ser millonario a los 35 años, voy a ser millonario a los 35 años. No sabía cómo, solo sabía que voy a ser millonario a los 35. Una gran tensión. Porque yo había salido del colegio, me había salido y estaba trabajando a los 30 años en una pizzería 14 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Mi vida era una miseria, miserable. ¿Saben lo que ocurrió? Algo que no me habían contado. Esta cinta se rompió. ¿Sí? Ahí es cuando las autoridades tributarias subastaron mi restaurante. Tenía 55 mil dólares de deuda, dormía en el piso sin auto. Y me di cuenta. He expresado, manifestado mi visión. Es todo lo que yo pienso que me merezco, que valgo yo. Porque los ricos son malos y tenía celos. Es decir, tenía toda esta programación que me decía, voy a ser millonario a los 35, ¿no es cierto? 5% de mi mente, mi otro 95% me decía, no quieres ser millonario, vas a ser una mala persona si lo haces y no te vas a ir al paraíso, ¿no es cierto? Y tu familia no te va a querer, tus amigos tampoco, vas a ser uno de esos malos ricos. Y mejor sabotéate a ti mismo ahorita, ¿sí? Y es lo que hacía a los 30 años. Pero gracias a esto, esto me puso en el camino en el cual estoy yo. Por 25 años ya he estado estudiando los principios de la prosperidad
¿Y cómo los aplicamos? Las dinámicas psicológicas de la mente humana. ¿Cómo es que creamos una visión? En realidad, he estado trabajando en lo que yo creo que es la fórmula de cómo funciona todo esto. Porque estamos programando, recuerdan, los libros, la televisión, las personas, los correos, los medios, todo está programando. Y eso es lo que crea las creencias fundamentales, centrales. Y estas creencias fundamentales crean su visión. Es decir, crean la visión neutral, pesimista, negativa y la positiva. Dependiendo de la visión que ustedes tengan, eso decide cuáles son sus acciones diarias. Cuando ustedes, si ustedes quieren cambiar su visión, todo lo que tienen que hacer es revertir el proceso, la ingeniería del proceso, cambiar la programación. La persona promedio en el mundo desarrollado está viendo hoy en día 5 a 6 horas de televisión por noche. ¿Sí? Y la mayoría de esto es una programación negativa. Ahora, este es el asunto. Ustedes pueden ver 5 a 6 horas de programación negativa cada noche o ser ricos, pero no pueden ser ambas. Ustedes tienen que escoger. Tienen que escoger. Escogen los programas de televisión que ven, las películas que ven, los libros que leen, y comienzan a leer como un hombre lo piensa. Esa man thinking, ¿cierto? La magia de pensar en grande. Pensar y ese crecer y hacerse rico. La mente del millonario. Utilizan los CDs con Jim Rohn y Tommy Robbins y Hard Record, de mi persona, de Robin Sharma. Las personas positivas que los están programando para crear una visión positiva. Y cuando ustedes tengan esa visión positiva, que es tan convincente, los ala la realidad que ustedes tienen hacia la visión y no al revés. Así es como ustedes llegan a ese rango, a esos logros, a esas metas. Ustedes van a la programación de vuelta, cambian la programación, que cambian las creencias, que cambian las creencias, que cambian la visión, cambian la visión, y eso es lo que crea las acciones diarias. Las personas que realmente no creen que van a llegar a otro rango no llaman a los prospectos, a los candidatos. Si ustedes realmente creen que van a crear los próximos rangos del próximo mes, llaman candidatos hoy de noche cuando se van de aquí. Ustedes van a llamar mañana, antes de la sesión en la mañana, van a llamar mañana después de la sesión. Porque ustedes creen en su visión. Así que yo les pregunté, ¿qué es lo que necesitan para que lo hagan en grande? Porque el título de esto, háganlo grande o vayan o no lo hagan. Recuerden eso, ¿no es cierto? Yo quiero compartir con ustedes qué es lo que me tomó a mí para hacerlo en grande. Porque creo que hay lecciones importantes para todos en este auditorio. Yo me metí en el negocio cuando tenía 20 años. Y me uní a Amway, ¿no es cierto? Una gran compañía. No sabía nada sobre la compañía, no había escuchado nada sobre marketing en red, pero mi amigo me llamó, me dijo, ve, vamos a esta casa, nos van a dar una presentación. Fui y vi cómo estaban dibujando círculos y yo estaba sorprendido, ¿no es cierto? Me uní en ese momento. Ahora, Amway es una compañía maravillosa, ¿no es cierto? Todo nuestro éxito es el resultado de que podamos estar apoyarnos en los hombros de ellos. Pero la línea en la que yo trabajaba no era una línea de patrocinio o auspicio muy fuerte. No sabían mucho del negocio, de la duplicación. Sabían cómo vender jabón. Me decían, habla con las personas que trabajan en hoteles o tienen hoteles, porque los hoteles trabajan, lavan muchas sábanas, compran mucho jabón de lavandería y vas a vender mucho jabón con ellos. Pero yo no conocía a gente que trabajaban o tenían hoteles, no era el círculo con el que yo me movía, es decir, que no tenía conocidos que
tenían ningún negocio. Yo tenía salario mínimo y me conocía gente de salario mínimo. Entonces no gané dinero con Amway, me salí y otro, e intenté otra y otra. Luché por 5 años en ese negocio. Fui a reuniones, compré productos, fui a seminarios, compré libros, CDs, DVDs, cassettes. Y perdí dinero y perdí dinero y perdí dinero 5 años. Durante 5 años tenía un auto que no funcionaba, lo estacionaba 3 cuadras de donde me reunía para nosotros poder subirnos y hablar sobre viajar a las playas de todo el mundo, pero nadie sabía del auto que yo tenía. 5 años. Pero en cierto momento comencé a pensar de forma crítica. Y me hice una pregunta, me hice las preguntas que yo les hice a ustedes al inicio de esta sesión. Me decía a mí mismo, bueno, cuando veo a Amway, y no he ganado nada de dinero con esta compañía, pero hay un montón de millonarios generados por Amway, personas muy exitosas con Amway, y ellos tienen la misma línea de productos, los mismos plan de compensaciones, materiales de marketing, pero tenían algo distinto a ellos, tenían sabiduría, tenían destrezas, conocimiento. Y veía las otras compañías, la segunda compañía a la que me uní, la tercera compañía, estudié la cuarta compañía, y en todas esas compañías me dije, tienen grandes cheques, algunas personas, los autos, los viajes, las mismas líneas de productos, los mismos planes de compensación, los mismos materiales de marketing. ¿Cuál era la diferencia? Llegué a entender que como yo estaba funcionando en el negocio, no se podía duplicar. Así que decidí volverme estudiante de la profesión del marketing de red. Iba a estudiar a cada uno que era exitoso y cómo es que se volvieron exitosos. Y esto es lo que evolucionó y terminó siendo mi sistema de duplicación, duplicable. Ustedes pueden ver en La Nación de Duplicación cómo es tener, tengo un nuevo libro sobre la Academia de Liderazgo. Para aquellos que hablan inglés, pues, vayan a gagevt.com y tengo una Academia de Liderazgo llena de cursos que les enseñan cómo manejar este negocio, lo básico, ¿no es cierto? Pero todo este trabajo mío está basado en un pensamiento crítico. Yo pensaba, tengo que hacer una forma en el negocio para que las formas puedan duplicar lo que yo hago. Y esto es lo que fue, al final de cuentas, mi sistema. Fundé una nueva compañía y fui a trabajar para ellos. Y tenía una gran, gran meta. Mi meta era hacer $10,000 por mes. $10,000 por mes. Porque nunca, ni siquiera había conocido una persona en lo personal que ganaba eso. Eso era tanto dinero en ese día para mí que si ustedes me decían $10,000 por mes, yo no podía ni siquiera pensar cómo gastarlo. Yo pensaba eso en ese entonces. Pero luego le decía, no, $50,000. Y, no hay cómo gastar $50,000. Luego cuando ya hice $50,000, dije, no, $100,000 al mes. No hay cómo gastar $100,000 al mes. He aprendido que uno puede gastarlo todo, no importa cuánto ganes. Por eso hubo un taller esta mañana sobre cómo cuidar su dinero, ¿no es cierto? Eso es importante, tuve que aprenderlo, también yo. Pero en ese entonces era $10,000 al mes. Así que empecé, fundé esta nueva compañía, puse mi sistema, implementé, estaba enseñando a las personas, estaba duplicándolo. Mi cheque subió a $11,000 al mes. Lo había logrado, ¿no es cierto? Lo había logrado. La compañía tiene 2 años. Está recién empezando y está justo, sale del negocio. Este mes gano $11,000 y el siguiente mes me llaman y me dicen, lo siento, ya no hay cheques para ti, estamos cerrando la compañía. Ahora, el problema no era que no estaban creciendo lo suficientemente rápido. Nunca ese es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Es que estaban creciendo demasiado rápido. No tenían el dinero para capitalizar y seguir
abiertos en el negocio. Había logrado mi sueño, $11,000, y sale del negocio. Y dije, bueno, nunca más voy a hacer marketing en red, voy a volver al negocio del restaurante. Y voy estancado al negocio del restaurante, y me dicen, ¿saben qué? Hay personas que me decían, ¿sabes cómo funciona esto del marketing en red? Una vez que está en tu sangre, lo único que lo saca, ¿no es cierto?, es otro fluido, un fluido de embalsamiento. Entonces, yo fundo una nueva compañía, tiene una nueva línea de productos, son maravillosos, creo que es un producto bastante atractivo. Me contratan como consultor, porque digo, ya no voy a volver al campo, ya tengo demasiado daño psíquico después de lo último, así que voy a ser un consultor. Soy consultor, trabajo con los líderes, los capacito, y están creciendo, llegan cerca de 2 millones por mes, y me dicen, necesitamos algo. Y yo les digo, me necesitan a mí en el campo. Yo voy a regresar al campo. Voy a poner mi pizarra a un lado y voy a construir esto desde el campo, porque creo en ustedes, creo en todo. Ahora estoy haciendo $50,000 por mes. Y me llaman, llega la llamada nuevamente. $50,000 al mes, me llaman otra vez. Me dicen, ya no vas a tener otro cheque el próximo mes. Estamos saliendo del negocio. Ahora, y eran personas buenas, honestas, trabajadoras, pero había un socio, y cuando se volvieron muy exitosos, uno de los socios pensó que podía tomar su propiedad de irse a otro lado, y violó el contrato, hubo una demanda, perdieron la demanda, pero no importaba, la compañía cerró el negocio. ¿Y saben qué? Aún tengo personas, hasta hoy en día, que si yo las llamo, ellas no reciben mi llamada, porque ellas dicen que yo soy responsable porque yo las puse en esa compañía y esa compañía salió del negocio. Me hacen responsable de eso. Imagínense que eso les pase a ustedes. Si ustedes pasan todo esto y se cierran nuevamente, ¿van a hacerlo en grande la próxima o no? Si ustedes lo hicieron 50,000, ¿van a hacerlo en grande la próxima o no? ¿Sí? Entonces, les cuento algo más que me pasó. Es la línea muy delgada entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana. Estoy de regreso a casa. Estoy estacionando mi auto y veo otro auto que está pasando cerca. No pienso nada, me salgo del auto. Veo a alguien que está acercándose. Hay un club nocturno, yo vivía en una playa. Quizás iba a preguntar direcciones para llegar al club, ¿no es cierto?, a la discoteca, y veo que tiene una pistola. Y me dice, dame todo tu dinero. Bueno, yo había parado en una tienda antes, tenía $20, un billete. Había comprado algo y él tenía el cambio de los $20, era todo lo que tenía. Y le digo, es todo lo que tengo, tómalo. No me olvido de esto, ¿no? Estoy viendo sus ojos. Y este es digamos, la época de la cocaína en Miami. Y veo que era un drogadicto, ¿no es cierto? Y le digo, ¿sabes qué? Tranquilo, toma lo que tengo. Puedes ir a comprarte el más de lo que necesitas, el crack, ¿no es cierto? Olvídate que yo estoy tratando de relajarlo, calmarlo, ser racional. Pero las personas que están en drogas no son racionales. Hay un semáforo ahí arriba y trato de estar por debajo del semáforo. Pienso que alguien va a pasar, un policía, alguien va a ver de una casa por la ventana. Esta persona está siendo más agresivo. Trato de darme cuenta qué hacer, de ver qué puedo hacer. Soy grande, yo me cuido a mí mismo, estudié artes marciales cuando era joven, pero en este punto me está apuntando a la 100. Y si te disparan aquí, estás muerto, ¿sí? Aunque no estés muerto, estás muerto. Sí, ¿me entienden? Entonces le digo, bueno, pues llévatelo todo, por favor, todo. Le digo, sigo así. Y me dice, no, tienes que darme más, tienes más, debes tener más. Y me dice, sube al auto. Y no sé cómo sabía, pero sabía que si me subía al auto no iba a salir vivo del auto. Así que le digo, ¿sabes qué, chico? No voy a meterme en el auto. Aquí tienes las llaves de mi auto, puedes irte. Me voy a olvidar que te conocí, pero no me voy a subir al auto.
Así que ahora me está apuntando al abdomen. Y esta es la cuestión más fascinante de esta situación. Él me dijo algo y recuerdo que cuando me lo dijo estaba pensando, ¿me está hablando a mí? ¿O está hablando a sí mismo? ¿O está simplemente hablando algo hacia el mundo, declarando algo hacia el mundo? Era algo así muy portentoso. Y yo le contaba a mis amigos la siguiente semana, pero cuando trato de recordarlo no recuerdo exactamente lo que dijo. Y creo que mi cerebro simplemente poco apagó esa sección y no hay acceso. Está apuntándome aquí y me dice lo que me dijo, que no recuerdo, no puedo recordarlo, y dispara. Y el impacto me hace caer hacia atrás y él comienza a correr. Y se sube al auto donde tenía alguien que le estaba esperando. Y recuerdo que pensaba, Dios mío, algo en blanco, no sentí nada. Y luego veía abajo y veía toda esta sangre saliendo, vertiendo por mis dedos. Y luego lo sentí. Y no lo sienten al principio, pero dale 2 segundos y vas a sentirlo. Estoy sentado debajo del semáforo con una piscina de sangre y estoy pensando, la gente va a salir, van a salir de los apartamentos, de las casas, alguien me va a ayudar, pero no pasa nada. Y estoy ahí sentado viendo toda esta sangre, como más y más sangre, y me doy cuenta, si no me levanto y subo a mi casa y llamo a la ambulancia, me voy a morir aquí en la calle. Y me saqué la camiseta, me la amarré alrededor de la herida, lo mejor que pude, subí a mi casa y llamé a la ambulancia, colapsé en una silla, me llevaron al hospital, me operaron. Algunos de ustedes quizás se hayan dado cuenta de que sí, seguí viviendo, ¿no? Y yo sabía que las personas inteligentes ya se habían dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que me hizo levantarme en la calle? Es una pregunta que yo pienso 1.000.000 de veces. Esto es lo que yo creo. En ese momento, y recuerden, son los 80s y yo estaba, no era millonario todavía, no era rico. No era una superestrella del marketing de red. Era un tipo de marketing de red. Era solo un tipo que estaba metido en el marketing de red, que tenía un sueño, que tenía una visión. Y realmente creía que podía lograr esa visión. Y por eso es que me levanté ese día. Yo creo en eso. Y pienso que si es que eso hubiese pasado hace 4 años antes o 8 años antes de ese incidente, hubiese muerto en esa calle. Porque por la programación que tenía, que me llevaba las creencias que tenía y la visión que tenía, y la visión es lo que te hace levantar o no de la calle. Si la visión que tú tenías y para llamar a candidatos o no, a prospectos, que es la que te hace salir de la calle, de tu casa en la noche, un jueves, para ir a una reunión de oportunidad o quedarte viendo televisión. Es la visión la que te hace inscribirte y atender eventos, asistir a eventos como este, como ustedes, de todas partes del mundo. Entonces, tengo 3 preguntas para ustedes, y si eso es todo, eso es todo por el día de hoy, ¿sí? A ver, han tenido un día muy largo y tienen cosas, más cosas van a pasar el día de mañana realmente, y han pagado su dinero por dinero, pero tengo 3 preguntas sumamente importantes para ustedes. La pregunta número 1, pero antes de esas preguntas inclusive, yo quisiera que ustedes piensen, ¿qué se necesitaría para que yo sea más grande? ¿Para que yo trabaje grande? ¿Para que yo recuerde bien? ¿Perder el primer cheque, perder el segundo, que me disparen, que así me muero? Porque si a uno le disparan y uno casi se muere realmente, uno nunca realmente
va a tomarse otro amanecer, por sentado. Uno nunca se va a perder otro amanecer. Uno nunca va a ver otra persona y lo deja pasar. Porque cada semana cuando yo llamaba a mi mamá, lo último que le decía es, te amo. La gente que es importante para mí, lo último que le digo a esas personas, porque yo no sé realmente cuándo me vaya, yo no sé cuándo se vayan ellos, así que siempre yo quiero que lo último que escuchen de mí sea, te amo. Porque no lo doy por sentado. Así que si tengo la oportunidad de regresar en esta profesión y de regresar a este campo y hacer esto una vez más, yo no lo tomaría o lo daría por sentado. Y lo hice realmente como don dos. Y lo hice a un nivel como nunca lo había hecho en el pasado. Porque realmente no lo di por sentado, realmente vine a esto para hacerlo en grande, para hacerlo bien cuando regresé. Y dije, voy a regresar. Entonces, por una vez más, yo voy a hacerlo en grande, voy a hacerlo bien. Así que quiero que piensen qué es lo que les trajo a ustedes aquí este fin de semana. Los sueños que ustedes tienen, la visión que querían crear. Y déjenme hacerles estas tres preguntas entonces y luego voy a salir de aquí. Pregunta número uno. ¿Creen ustedes en el mercado de redes o mercado de marketing de redes? Yo no los oí bien. A ver, les voy a preguntarles esto una vez más. Estoy de alegro realmente que estés en la primera fila para despertarte. Voy a preguntarles una vez más, voy a hacer esta pregunta una vez más. ¿Creen ustedes en el marketing de redes? Perfecto, muy bien. Un momento. Pregunta número dos. ¿Creen ustedes en Fusion? Y pregunta número tres. ¿Finalmente están listos para hacerlo bien y ser grande?